en un pequeño pueblo, rodeado de campos verdes y montañas majestuosas. Vivía una joven llamada Isabela. Aunque el lugar era tranquilo, el corazón de Isabela estaba lleno de tormentas internas. Se sentía perdida, buscando su valor en las miradas de los demás y en las palabras de aprobación. Un día, mientras caminaba por el sendero que llevaba al río, Isabela se encontró un anciano sabio, con arrugas en el rostro y los ojos llenos de compasión. El anciano le habló sobre el amor propio, un amor que nace desde dentro y florece sin depender de la aprobación externa. Intrigada por estas palabras, Isabela decidió emprender un viaje hacia el propio corazón. Descubrió rincones ocultos llenos de inseguridades y autocríticas. Se enfrentó a sus miedos y desafió sus dudas. A medida que exploraba su interior, plantó las semillas del amor propio. Con el tiempo, Isabela aprendió a cuidarse a sí misma, como lo haría con un precioso jardín. Se regó de paciencia, se podó con compasión y dejó que la luz del autoprecio iluminara cada rincón oscuro. Descubrió que el amor propio no se trata del ser perfecta, sino de aceptarse con todas sus imperfecciones. A medida que florecía su amor propio, algo mágico sucedió en el pueblo. La luz que irradiaba a Isabela iluminó a quienes la rodeaban. Inspiró a otros a embarcarse en sus propios viajes hacia el amor propio. El pequeño pueblo se transformó en un lugar donde cada individuo valoraba y respetaba su propia singularidad. Isabela comprendió que el amor propio era un viaje continuo, una novela que se escribía día a día. Y así, con un corazón más fuerte y un alma más libre, Isabela se convirtió en una heroína en su propia historia, demostrando que el amor propio es la verdadera fuerza que transforma el paisaje del alma.